Okay, we're on Facebook now. Hi, good afternoon, and welcome to another edition of Let's Talk COVID. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Vamos a hablar sobre COVID. Vamos a estar hablando sobre las pruebas, el rastreo de contacto y vamos a hablar sobre salud ambiental. Estas series son una oportunidad para el condado de Buncombe para escuchar de parte de nuestra comunidad y de nuestros expertos todo lo que está relacionado con la COVID. Es una oportunidad para que escuchemos a todas las personas que viven en el condado de Buncombe para obtener información nueva que nos pueda ayudar a todos y estar informados y poder participar de manera colectiva en nuestra respuesta local a la COVID-19. Tenemos una muy buena contribución de panelistas el día de hoy y vamos a abrir el espacio. Los voy a dejar presentar. Y les van a contar un poco sobre de dónde vienen y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Amparo Costa y soy una de las enfermeras de salud pública, de servicios en el Departamento de Salud y Servicios de Salud del Condado de Buncombe. También trabajo con las enfermeras en la clínica y he estado trabajando en salud pública para el condado de Buncombe por 18 años. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Charlie Cox. Soy la persona encargada del departamento de bomberos del condado de Buncombe. Y hemos estado trabajando con los sitios de pruebas para la COVID-19 en el condado de Buncombe. Y estoy complacido de estar aquí y conectar con ustedes. Good afternoon, everybody. Buenas tardes para todos. My name is Jennifer Mollendor. Mi nombre es Jennifer Mollendor. Soy la directora interina y la directora médica para el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Buncombe. Voy a estar hablando hoy el día de hoy sobre las pruebas, quién se debe hacer la prueba, dónde se la pueden hacer y todo lo que esté relacionado con las pruebas. Gracias por tenerme aquí. Muy bien, y con esto, hola a todos, soy Jessica Silver. Estoy con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Buncombe en la parte de salud ambiental. Y en el día de hoy voy a hablar sobre todo lo relacionado con la salud ambiental, las acciones que podemos tomar como parte de la respuesta a la COVID-19. Muy bien, entonces, ¿por qué no empezamos contigo, Jessica? Si nos puedes contar un poco más sobre, de la manera general, de qué se trata la salud pública y qué quieres que el público conozca sobre el trabajo que estás haciendo y tu departamento y lo que han estado haciendo. Normally does. So in a normal operating time pre-COVID and during COVID and even after COVID, our response or responsibility to our community is to help promote. Entonces nuestra responsabilidad es poder ayudar con la regulación y oportunidades de educación en cuanto al ambiente
Hay varias secciones en cuanto a la salud ambiental y más que nada con lo de las aguas y lo que es dar los permisos para las fosas y también los pozos y la calidad de agua. Estamos operando todavía en esta función y lo que hemos notado con la COVID-19 es que todos están en su casa, se están manteniendo a salvo, especialmente en la primera fase y ahora que seguimos en la casa con los niños y con actividades de verano, hemos visto un incremento de nombre de sistemas sépticos. Entonces, nuestro personal ha estado muy ocupado trabajando de ver qué maneras de reparar a los sistemas sépticos, tanto para las personas propietarias y también para el ambiente y para mantener los sistemas sépticos pues seguros. Estamos suministrando unos suministros de agua en la comunidad. Y la otra sección de la salud ambiental es el de las instalaciones de instituciones de comida y alojamiento. Y en el condado de Buncombe, en cuanto a los restaurantes, hemos visto en varios servicios de comida, estamos inspectando estos y también los permisos de las albercas o piscinas para nadar, asegurándonos de la seguridad de la gente mientras se relajan en un día caluroso de verano. Y en cuanto a la sección de las instituciones, comida y alojamiento, también estamos yendo a los asilos de ancianos, estamos haciendo visitas a las instalaciones de cuidado médico largo plazo, que todo esté siendo seguro, usando buenos métodos para lavarse las manos, usando las soluciones desinfectantes apropiadas para las superficies para poder prevenir la transmisión de la COVID. Y nosotros estamos haciendo la salud ambiental en toda la comunidad y una de las funciones directamente relacionadas con la COVID durante esta respuesta ha sido funcionalmente como un contacto en nuestro sitio de la vivienda de aislamiento y cuarentena en la comunidad. Esta es la respuesta más vital de del punto de la salud ambiental en cuanto a la COVID. Esta vivienda de aislamiento y de cuarentena está disponible para las personas que han sido identificados positivos con la COVID o que han tenido un contacto con una persona que ha resultado como positiva con la COVID. Y si por cualquier razón no se puede aislar o hacer cuarentena en sus casas, por eso es que esta vivienda está disponible. Algunas de estas razones puede ser que tienen a una persona mayor de edad a quien están cuidando o si no pueden aislarse de otros miembros de su casa, de su hogar, o puede ser alguien quien está en transición o entre viviendas. Hemos servido ya varios miembros de la comunidad y estamos muy orgullosos de este trabajo, de la dedicación que estamos viendo, el trabajo que todos en el equipo de la salud ambiental han hecho para poder ser ese recurso de, entre comillas, las personas a quien van, a la comunidad, a quien sabe contactar. Entonces, proveemos este recurso y estamos tomando los pasos necesarios para limitar o reducir la transmisión dentro de nuestra comunidad. Eso está buenísimo. Has mencionado que mucha gente ha puesto mucho cargo en cuanto a sus tanques sépticos porque están más en casa o porque están haciendo, lavando más sus ropas o están haciendo más actividad. ¿Qué tipo de cosas estás viendo que la comunidad tal vez han hecho mejor o pueden hacer mejor cuando estén afuera o dentro de casa?
en cuanto a la salud ambiental. Eso es buenísimo. Gracias por preguntar. ¿Recuerdan cuando comenzó la COVID, cuando íbamos a las tiendas o supermercados? Era casi imposible encontrar el rollo de papel de baño. Y la mayoría de nosotros tal vez no pensamos en cuánto papel usamos. Y al final del día, cuando estamos descargando todo esto en el inodoro, pues pensamos que hay más gente que están en casa y están estresando sus tanques sépticos. Y si no están en un sistema séptico, estamos también animándoles a que sean conservadores con su uso de agua. Usen los métodos de conservación de agua, como por ejemplo, en vez de lavar el carro o el coche en sus casas, tal vez sería bueno salir y practicar las 3 W mientras salen, pero pueden ir a lavar su carro en un lavacoches público y así no estresar tanto el sistema séptico. Otras cosas que la gente está haciendo para proteger a sus familias incluye el uso de desinfectantes muy fuertes. Entonces, queremos que tengan conciencia de qué tanto están descargando en el sistema séptico y también en su drenaje. Entonces, la meta sería limitar el monto de desinfectantes o soluciones desinfectantes que están usando y controlando cuánto están poniendo en los sistemas sépticos o de drenaje. Muchas veces no pensamos en nuestro sistema séptico como que tienen buena bacteria, bueno, entre comillas, que tienen buena bacteria, pero sí hay buena bacteria que ayuda en el tanque séptico para que pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, por favor, tengan conciencia de cuántas veces lavan la ropa y nos gustaría pues darle la precaución a la gente acerca de esto. Muchísimas gracias por todos estos consejos y también creo que nos has mostrado que hay muchas secciones de la salud ambiental y también cómo nuestra salud en casa ayuda para todos los esfuerzos en contra de la COVID. Entonces, ahora el próximo componente vamos a hablar acerca de con nuestra próxima contribuidora, Jennifer Mollendorf, es la doctora interina y también directora de salud del condado de Buncombe. Doctora Amy, gracias. Entonces, yo voy a estar hablando el día de hoy sobre las pruebas, los exámenes. Entonces, he escuchado las actualizaciones comunitarias, es algo muy similar a lo que ya he mencionado anteriormente. Yo sé que han habido diferentes versiones de quién debe hacerse la prueba durante esta respuesta a la pandemia. Pero la buena noticia es que en este momento, la mayoría de las personas se pueden hacer la prueba. Específicamente, las personas a quienes les recomendamos el examen es cualquier persona que tenga síntomas que sugieran que pueden tener la COVID-19. Es algo que ha cambiado durante el transcurso de la pandemia. Inicialmente nos enfocábamos en la fiebre, el escalofrío, la falta de aliento, dificultad para respirar, pero esa lista se ha expandido recientemente. Todavía están en la lista estos síntomas, pero ahora se incluye sentirse muy cansado, fatigado, dolores en el cuerpo, dolores en el musculares, dolor de cabeza, la pérdida del gusto o el olfato, congestión, dolor de garganta, náusea, vómito y diarrea. Lo cual es una variedad muy amplia de síntomas, pero lo que me gusta decir a las personas es que hay algo diferente a cómo se han venido sintiendo. Eso podría ser una razón para ir a que les hagan el examen, a que les hagan la prueba.
Para otras personas que también deben hacerse la prueba es que tengan contacto cercano con un caso positivo. Si tienes un caso de contacto cercano, debes estar con alguna de las personas que hacen rastreo de contactos. Y así que en ese caso les animamos a que se hagan la prueba, pero si en algún caso una persona no le dejó saber a nuestras enfermeras que habían tenido un rastreo de contactos, queremos, y no se han hecho la prueba, queremos que se hagan la prueba, por favor. También hay una cantidad de personas que si piensan que han estado expuestos a la COVID-19, de nuevo, si tienen síntomas, aún si no tienen síntomas, les animamos a que se hagan las pruebas. Si son aquellas personas que viven o trabajan o que tienen contacto con lugares de alto riesgo, por ejemplo, un centro de atención médica a largo plazo, refugios para personas sin hogar, centros penitenciarios, cárceles o personas que trabajan en campamentos de trabajadores del campo. Otras personas que deben hacerse la prueba si piensan que han estado expuestos, aún si tienen o no síntomas, son personas que estén en alto riesgo de enfermedad severa, por ejemplo, personas mayores de los 65 años o personas de cualquier edad que tengan condiciones de salud subyacentes, por ejemplo, personas con 20 años que tengan diabetes o presión alta, básicamente cualquier persona que tenga problemas subyacentes con sus pulmones, su corazón o diabetes, algo que pueda hacer que su sistema inmunológico esté más débil de lo usual. Si tienes un alto riesgo para una enfermedad y piensas que has estado expuesto a esta enfermedad, por favor, hazte la prueba. A las otras personas que también se deben hacer la prueba serían aquellas personas que han estado relacionadas en poblaciones históricamente marginadas, estatal, a nivel local, a nivel nacional. Hay un impacto desproporcionado de COVID-19 en las personas de color, las comunidades negras e indígenas. Hemos visto esos números más altos de personas que se identifican dentro de esas comunidades, que se han enfermado con la COVID-19, que están en el hospital o que han muerto. Entonces es muy importante de que pongamos a disponibilidad de todas las personas estas pruebas. De nuevo, otras personas que están en alto riesgo, incluiría a los trabajadores de la salud o personas que trabajan en las fuerzas policiales, el departamento de bomberos, ejército, y también trabajadores esenciales o aquellos que están en las líneas frontales, personas que trabajan en la estación de gasolina, en el supermercado, las personas que trabajan cuidando niños, trabajadores de construcción, personas que trabajan en plantas de procesamiento de comida, personas que tienen trabajos esenciales en lugares donde es difícil para ellos guardar el distanciamiento social. Y finalmente, nos han mostrado que en nuestras pautas, aquellas personas sido parte de reuniones masivas. Hemos notado que se incrementa el número de casos de la COVID-19 las personas han estado juntas en protestas, fiestas, funerales, servicios en la iglesia, protestas, marchas, cualquier lugar donde una cantidad de personas han estado cercanas, donde no pueden guardar la distancia social de 6 pies. Personas donde tal vez están tocando la cara, no la tienen cubierta como deberían, o si las personas han estado en estas reuniones, queremos que por favor se hagan la prueba. Sabemos que es una manera muy fácil en la cual se pueden pasar la COVID-19. Entonces, queremos decirles que si ustedes llenan cualquiera de estas características, de estos criterios, por favor, contacten a su proveedor de salud. Tenemos muchos proveedores de salud aquí, desde los pediatras a los doctores internistas o los médicos generales, están haciendo las pruebas de la COVID-19 para sus pacientes. Si no tienen un médico, también tenemos en nuestra página web de bonconready.org una lista de lugares a nivel local que están ofreciendo las pruebas para las personas que no puedan obtener la prueba a través de sus doctores de cabecera.
También el estado en este momento tiene una lista de lugares que se pueden ir agregando por todo el estado donde pueden obtener la prueba. Y tenemos nuestros lugares comunitarios de prueba. Están siendo patrocinados por el Departamento de Salud de Buncombe County. Estas son zonas comunitarias que ofrecen pruebas gratuitas a personas que no tienen seguro médico. No tienen que pagar de su bolsillo por estas pruebas. Pero sí les pedimos que si tienen seguro médico, por favor, traigan su tarjeta de seguro médico y nos dejen mandarle la cuenta, incluyendo Medicaid o Medicare, a su seguro médico. Pero no debe haber un costo al momento de obtener la prueba. Durante esta semana, mientras vamos estableciendo algunas zonas más permanentes para pruebas, durante las siguientes 10 semanas vamos a estar en 3 zonas diferentes. Cada domingo vamos a estar en este lugar, cada martes en este lugar y cada jueves en este lugar. Pronto les vamos a estar pasando más información de los horarios y las zonas comunitarias de prueba. Queremos que las personas tengan más acceso a estas zonas comunitarias de prueba para que entonces las pruebas puedan estar disponibles para cualquier persona que lo necesite. También hemos proporcionado, vamos a seguir proporcionando servicios de lenguaje, servicios de interpretación durante estas zonas comunitarias de prueba. Pienso que voy a parar ahí. Zoe, si hay algo más que quieras que diga, déjame saber. No, muchas gracias. Pienso que cuando hablamos sobre nuestro panel de discusión, podemos tal vez recapitular después cuáles son esas zonas comunitarias de prueba o cuáles son esas poblaciones en nuestra comunidad que están en más alto riesgo. Pienso que esta es una excelente manera para nosotros introducir a otra de nuestros panelistas y escuchar de ella exactamente cómo es ir a una de estas zonas comunitarias de prueba. Jennifer Port, me quería presentarte, si tú puedes, por favor. ¿Me pueden escuchar? Por favor, preséntate y cuéntanos cómo has estado apoyando a sus comunitarios en la respuesta a la COVID-19. Mi nombre es Jennifer Poor, soy una trabajadora de la comunidad y la manera en que yo apoyo con los sitios de pruebas de comunitarias, muchísimas gracias a la condado de Buncombe, porque así la gente puede acceder a estas pruebas sin tener que pagarlas, y aprecio que hagan esto. Y me ha ayudado porque es algo diferente. Nunca había experimentado algo así. Y la gente que viene, hay unas personas que tienen un poco de miedo por las pruebas porque te ponen un cotonete hasta dentro de la nariz. Mucha gente dice que duele y da miedo. Y poder estar ahí al frente y poder poner a la gente un poco más relajada cuando vayan a hacerse la prueba. Entonces ha sido buenísimo para mí. Es como cuando voy a la oficina del médico y a lo mejor me van a dar malas noticias de los resultados del examen. Entonces, si hay alguien que te pueda calmar en esa situación, es bueno. Y es por eso que nosotros traemos esto a los sitios de prueba comunitarios. Y mucha gente tiene muchas preguntas. ¿Lo haces de esta manera? ¿Lo haces de esta otra? Creo que alguien decía que sí van a hacer algo de exámenes de sangre y se los entonces si tienen otra pregunta acerca de esto lo mandamos a la otra carpa, pero estando en un esfuerzo comunitario de los sitios comunitarios de pruebas, para mí es buenísimo. Usualmente trabajo con Charlie, con otra gente, y sí, escuchando a la doctora Jennifer ha sido buenísimo y me ha ayudado para saber qué ruta tomar. Y esto es importante, de verdad es importante. Yo ya también me hice la prueba y le dije y le llamé a mi padre que vive en el otro lado de la ciudad. Entonces le dije que se viniera a hacer la prueba. Entonces yo siempre he estado tratando de hacer que la gente mayor venga
y que la gente que está saliendo al público sin mascarillas, sin tapabocas, pues esto es de preocupación, es inquietante porque hay gente que tiene problemas de salud. Entonces, el poder trabajar con PEPA, dando las mascarillas, cubrebocas, también para los niños y poder lidiar con este tiempo de la COVID-19, el poder hacer alcance con otras familias, y que las personas que no pueden ir al supermercado, el poder llevarles la comida a ellos o poder darles algún recurso. Yo la verdad estoy muy agradecida de poder ser parte de esta experiencia. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Y gracias por haber subrayado cómo es que has tomado pues la fuerza y a la gente de cómo ayudarles a que entiendan sus resultados, cuál es su estatus y que si están en la categoría de alto riesgo. Y con esto ahora me gustaría poder presentar a Charlie Cox con el Departamento de Bomberos y nos van a informar más acerca de otras perspectivas de la respuesta de COVID y a quién ven como parte del equipo cuando van a los sitios comunitarios. Hola, gracias por tenerme aquí. Aprecio mucho estar durante esta llamada. Estoy con el Departamento de Bomberos. Hemos estado haciendo un esfuerzo por ser una de las partes interesadas y ayudar y servir de la manera en que podamos hacerlo. Aparte de ser personal esencial y trabajar sobre esta llamada para la COVID-19, hemos estado trabajando en las zonas comunitarias de prueba. He trabajado con la doctora Mullendorf y ha sido un placer con todas estas personas para poder crear entendimiento de cómo podemos responder en nuestro departamento y cómo podemos servir a las personas también. Entonces, van a seguir viendo el Departamento de Bomberos de Asheville en todos estos lugares, en todas las zonas comunitarias de prueba. Hoy estuvimos en Altamont, hemos estado trabajando con Mayhek. Ha sido fenomenal ser parte de esta iniciativa. Lo que quiero hablar el día de hoy es animar a las personas a que hagan parte de este grupo de Community Connect. Si van a la página del Departamento de Bomberos de Asheville en el buncombecounty.org. Eso permite al Departamento de Bomberos entender cuáles son las cosas que ustedes quieren tener en sus hogares, en sus familias. Si ustedes pueden crear una cuenta en Connect, es una cuenta muy segura y eso nos deja saber cuántas personas viven en tu casa, cómo se pasa, tiene dos pisos tu casa, tienes un ático, tienes un basement en tu casa. Entonces, esto nos ayuda para poder tener información en caso de emergencia y si tienes síntomas de la COVID-19. Entonces, si tienes familiares que estuvieron enfermos o que les salió positiva la prueba, eso nos ayuda a servir mejor a la comunidad. Eso es una parte vital de esta participación comunitaria y lo que esperamos es poder seguir creando resiliencia comunitaria, crear oportunidades para compartir información de un lado y del otro. No es una cosa de una sola vez si algo cambia. Si no tienes a nadie con síntomas en la casa, pero si eso cambia, si eso varía. Por ejemplo, un familiar viene a tu casa porque se cayó o se sintió más enfermo. Entonces, puedes entrar a esta cuenta y actualizar esta información de Community Connect. Es una herramienta que nos empodera para poder tener esta información y para que nosotros podamos acceder a ella para poderles ayudar. Entonces, realmente quiero animarles a que todas las personas en la comunidad se inscriban al Community Connect y dejen saber al Departamento de Bomberos cuáles son sus necesidades para protegerles y servirles mejor, como nos gusta hacerlo. Aparte de eso, seguimos trabajando. Queremos seguir apareciendo en estas zonas comunitarias de prueba, no solamente para ayudar con las pruebas de la COVID, pero también ayudar a educar a las personas que estén en alto riesgo con cualquier pregunta que puedan tener. Así que si ves alguna persona con el uniforme del Departamento de Bomberos, puedes hablar con ellos sobre las
alarmas de humo o para cualquier otra cosa relacionada con nuestros servicios, servicios sociales, servicios de salud mental. Estamos activos y queremos participar de todo lo relacionado con nuestra comunidad en el Departamento de Bomberos de Asheville. Y queremos seguir cultivando esta resiliencia en nuestra comunidad, porque se necesita mucho esto con todo lo que está pasando. Gracias por tenerme aquí nuevamente para hablar sobre esto. Si puedo responder cualquier pregunta que tengan a través de esto o el departamento tiene alguna respuesta, con mucho gusto les voy a dejar saber. Gracias, Charlie. Pienso que otro punto de que podemos hablar antes de que tengamos Amparo, compartiendo un poco más sobre su trabajo, es, ¿nos puedes contar un poco más sobre la participación que el Departamento de Bomberos tiene con la parte de salud? ¿Qué otras maneras el Departamento de Bomberos de Asheville es un miembro clave dentro de nuestras estaciones de bomberos en el departamento en el condado de Buncombe? Sí, las personas siempre piensan que los bomberos simplemente apagan incendios, pero de hecho lo que hacemos ahora son llamadas médicas. Si marcas al 911, la mayoría del tiempo vamos a aparecer nosotros antes que las ambulancias, porque tenemos más camiones de bomberos que ambulancias. Algunos de nosotros vamos a estas llamadas para ayudar a mitigar la cantidad de llamadas que recibimos, cualquier tipo de trauma o problema cardíaco. Si más marcas el 911, vas a tener un camión de bomberos llegando a tu casa. Y también en las estaciones, por ejemplo, si quieres ir a que chequeen tu presión arterial, esperamos que con esta parte de acción comunitaria podamos participar más de la comunidad y podamos ayudar a que las personas manejen o administren sus medicinas. Y no estamos solamente aquí para apagar incendios, sino que podemos ayudar en caso de cualquier desastre médico o natural, cualquier tipo de desastre. Tú nos dices cuál y nosotros estamos ahí para ayudar. Entonces, el Departamento de Bomberos de Asheville está completamente disponible para trabajar y educar en relaciones a incendios, a la instalación de las sillas de los niños en los automóviles, para ayudar con la administración de medicinas. Cualquier cosa que usted necesite, vamos a seguir haciéndolo, vamos a continuar haciéndolo, especialmente con la población más vulnerable, las personas que no están recibiendo tanto cuidado. Ese tipo de educación es realmente de mucho beneficio. Gracias por esto. Sí, y creo que en las discusiones previas sí mencionaste lo del CPR, el trabajo cardiorrespiratorio de resucitación. Entonces, pienso que ya habíamos hablado con Mission HGA, una de las coordinadoras allí. Estamos trabajando con la comunidad, estamos yendo a los middle schools para ayudar a los estudiantes a que supieran CPR. Usualmente durante los campamentos de verano, más o menos entre las edades de 11 y 13 años, pero durante este momento del virus obviamente no podemos hacerlo, pero estos niños y niñas esencialmente en poblaciones vulnerables, muchos de ellos viven con sus abuelos. Entonces lo que vas a tener es una situación donde un estudiante puede reconocer señales de un derrame cerebral y puede llamar al 911 y salvarle la vida a esa persona. Entonces estamos trabajando todo el tiempo de ser proactivos en nuestros esfuerzos educativos en nuestro departamento de bomberos y para reducir el riesgo de nuestra comunidad. Gracias, Charlie. Y nuestra siguiente panelista es Amparo Acosta. Gracias. Entonces, quiero hablar acerca de lo que pasa cuando tenemos un caso positivo de la COVID-19 y especialmente acerca de qué significa cuando decimos que estamos haciendo rastreo de contactos, porque esta es una herramienta muy importante en la salud pública. Y lo hemos tenido por mucho tiempo, no solo para investigar casos de la COVID-19, pero antes
como con la tuberculosis o otras enfermedades. Entonces, ¿qué pasa cuando resultas positivo con la COVID-19? Es que básicamente su doctor le va a informar acerca de los resultados o quien sea que le hayan hecho su examen. Y usualmente pasa antes de que las enfermeras de las enfermedades transmisibles le comuniquen. Tal vez puede ser antes, después, pero alguien le va a notificar que tiene un resultado positivo. Y nuestro trabajo, como en las enfermedades transmisibles, en el condado de Buncombe, tenemos un equipo de enfermeras que llaman, investigan, pero no solo investigan, sino que quieren tener los datos y más que nada saber cómo se está sintiendo, qué recomendaciones necesita considerar para seguir y qué recursos puede dar a la gente con la COVID-19 que puedan necesitar ayuda. Entonces, básicamente, la enfermera le va a llamar y preguntarle unas preguntas, darle unas recomendaciones, preguntándole cómo se siente. Y luego vamos a preguntar con quién ha tenido contacto en las últimas 48 horas antes del examen, si tiene síntomas, o también 48 horas después de que sus síntomas comenzaron, si es que tiene síntomas. También tenemos mucha gente que no demuestra ningún síntoma, pero que tiene la enfermedad. Entonces, preguntaríamos básicamente con quién ha tenido contacto. Y esto es cualquier persona. Si en la iglesia, en la casa, en el trabajo, no sé, en una fiesta, en una reunión, y le damos recomendaciones. ¿Qué significa el estar aislado? La recomendación para los casos es aislarse. Básicamente, la gente no puede salir cuando están en aislamiento. La recomendación es que usted, alguien que tiene la COVID-19, necesita aislarse por 72 horas si tiene fiebre y dependiendo si es que mejora sus síntomas. Y estas recomendaciones son para la gente que básicamente tienen síntomas, pero la gente que no tiene síntomas, recomendamos que comience el aislamiento del día que comenzó su prueba. Amparo, ¿puede muy rápidamente dejarnos saber cuál es la diferencia entre la cuarentena y el aislamiento? El aislamiento es una palabra que escuchamos todo el tiempo, pero creo que la gente pueda estar un poco confundida. Cuando decimos cuarentena y cuando decimos aislamiento, ¿qué significa? ¿Hay diferencias donde pueda estar con su estatus? Sí, el uso depende. Si tiene la COVID-19, la palabra que usamos es aislamiento. Si usted es un contacto para alguien que tiene la COVID-19, la palabra que usamos es cuarentena, pero en realidad la recomendación es prácticamente lo mismo, solo que alguien que tiene el virus, recomendamos que esa persona se quede en un solo cuarto en su casa, que no comparta los utensilios, ni los baños, ni la comida, que no compartan nada. Pero prácticamente lo que significa es que no permita a estas personas en la casa, que se mantiene lejos de las personas, aún en su
en su hogar, pero se queda usted en su habitación y no deja que nadie entre a su habitación. No compartir el baño con nadie más. Si solo tienen un baño, necesitan asegurarse de limpiar muy bien y mantenerse a 6 pies de la otra gente. Y si no es posible, pues usar también la mascarilla de cubrebocas. Y una cosa muy importante, y lo van a escuchar de toda la gente en la salud pública, lávense las manos mucho, mucho. Entonces, creo que veo que la doctora Molendor está sonriendo. Es que van a ver, o sea, es sentido común, pero es la mejor recomendación que podemos darle a la gente. Básicamente, cuando alguien está aislado, significa que están solos en su casa, en una habitación. Cuando la persona está en cuarentena, sigue en su casa. Se supone que no debe salir y todavía está tratando de prevenir. En caso que hay infecciones que no esté propagando el virus. Entonces se está manteniendo en casa, en su hogar. Entonces, cuando hacemos el rastreo de contactos con los casos, básicamente estamos coleccionando nombres de la gente con quien ha estado en contacto. Como dije, 48 horas antes de esos síntomas o 48 horas antes de haber tenido los resultados positivos, si es que no tiene síntomas. Y la CDC dice que un contacto cercano es alguien con quien ha estado en proximidad de 6 pies por al menos 15 minutos. Entonces, alguien que estuvo en esa proximidad es considerada un contacto, y esa información y recurso, y vamos a aconsejar cuarentena por 14 días después del día que estuvo expuesto en la con un caso positivo. ¿Tiene sentido? Sí, gracias. Ahora me parece que otra pieza que veremos aquí es preguntas de dos cosas: la privacidad y el estigma. ¿Cómo es que usted y las enfermeras en su equipo están trabajando con esto? Sí, yo diría que decimos que la privacidad y la confidencialidad lo tomamos muy seriamente. Entonces, no estamos tratando de meter a alguien en problemas o de culpar a nadie. Estamos aquí para ayudar, dar la información, la recomendación y asegurarse que la gente que ha estado diagnosticada con la COVID-19 se mantenga, que no ¿qué es lo que quiero decir? Que no se pongan muy enfermos. Damos la recomendación de básicamente mantenerse lo más posible pues saludables y que prevengan la propagación de la enfermedad. Tal vez no pensemos que sea muy importante porque la mayoría de la gente se mejora, pero estamos tratando de prevenir para la gente que tiene ya más condiciones médicas comprometedoras, que tengan más riesgos, que tengan complicaciones, que sean mayores de edad. Entonces, básicamente, al hacer este rastreo de contactos, estamos previniendo la propagación de la enfermedad, que es nuestro objetivo. Y una vez más, no estamos aquí para poner a alguien en problemas, no estamos aquí para, o sea, sí, no estamos aquí para eso. Estamos tratando de prevenir la propagación de esta enfermedad para la gente que está de alto riesgo, que no muera.
pensando en la gente que tiene preocupaciones o inquietudes de alguna ramificación legal o del trabajo, ¿cómo podría verse diferente para aquellos que son inmigrantes o que están en los trabajos de primera línea cuando están en los casos de rastreo? Tratamos a todos por igual, no buscamos información que no necesitamos y queremos asegurarnos que la gente está saludable y se mantenga saludable. Es nuestro principal objetivo. Y diría que una de las cosas que la gente puede hacer es que, y que necesita saber, es que nuestro trabajo, nuestra meta es prevenir la propagación de la enfermedad. Y no vamos a preguntarles preguntas que no necesitemos saber la información. Vamos a usar los recursos disponibles para toda la gente y nuestro objetivo principal es frenar la propagación de la enfermedad. Una de las cosas que sí diría es que está bien que respondan nuestras llamadas, que las personas que rastrean contactos tienen un número muy único que se vea como esos números, no sé, de personas que están haciendo fraudes, pero no puedo encontrar el número que tengo en mis notas, no puedo encontrarlo en mis notas, pero prácticamente el estado ha contratado mucha gente para que esté ayudando con el rastreo de contactos y esta gente está llamando a los contactos de casos positivos diariamente y siempre era una llamada primero. No van a tener un mensaje de texto ni un correo electrónico ni otro tipo de propaganda. Les van a llamar si es que ha sido identificado como un contacto cercano de alguien con la enfermedad. Y le van a preguntar, ¿tengo su permiso de llamarle y preguntarle algunas preguntas? Y van a estar llamando todos los días por 14 días. Algunas personas prefieren tener la información por medio de correos electrónicos, pero y está bien, pero primero que nada, el objetivo principal es parar la enfermedad. Yo, Amparo, tengo el número. Entonces, es como un número de telemarcador. No es un número común. Es 844, es el área, 628-7323. Como dijo Amparo, la meta es identificar los contactos cercanos, estar expuestos y están tal vez ya desarrollando la enfermedad y pueden probablemente propagarla después. Y la primera práctica es identificar quiénes son estas personas, a ponerlos en cuarentena y no tener que propagarla. Así es como podemos hacer esto, usar la cubierta de la cara, de la boca, mantener la distancia y lavar las manos. Y si identificamos los casos y rápidamente los aislamos para que no propaguen la enfermedad, identificar los contactos y también mantenerlos a ellos seguros, sanos y bloquear. Esto es una práctica básica de salud pública, pero de una escala masiva. Pero toma que cada persona pueda hacer su parte para poder tener éxito. Gracias, Amparo. Sí, gracias. Otra cosa es que no llamamos para preguntarles de información personal, sino que nos aseguramos de que la gente esté bien y que tenga los recursos que necesitan. Y vemos el sitio del condado de Devon con los recursos y el departamento de Carolina del Norte
tiene también mucha información la CDC y el gobierno que ha anunciado el programa 360 para recursos. Entonces, entendemos que es una situación ardua y difícil para casi todos nosotros. Nunca hemos estado pasando por nada de esto, ni yo nunca he pasado algo así. Y es real. Y la gente va a tener necesidades. Y aquí estamos para dar estos recursos, la información de los recursos que la gente pueda tener durante esta crisis. Y solo quiero decir que algunas cosas importantes para que la gente sepa y se asegure de mantener su conocimiento es que estamos aquí para ayudar, para apoyar y para darles recursos. No estamos aquí para poner a nadie en aprietos ni en problemas. Solo quiero decir eso. Y muchas de las cosas que pueden hacer la gente por nosotros es asegurarse que estén respondiendo a las llamadas cuando les llamamos. Y que están siguiendo las pautas y recomendaciones que les damos. Son pautas que nos han dado y que son aprobadas de que funcionan. No estamos inventando nada. Queremos que notifiquen a su proveedor de salud si es que tiene algún síntoma. Si tiene un solo síntoma, para que puedan hacerle la prueba y que se mantenga en casa para aislarse y en cuarentena. Entonces va a tomarnos a todos para poder pasar. Entonces todos pueden ayudarnos a parar la transmisión. Todos podemos ayudar. Get a chance to answer some of the questions that have been coming in through our chat, and this includes on Zoom. La oportunidad de responder algunas de las preguntas que han llegado aquí en Zoom y a través de Facebook. Jessica, esta pregunta es para ti. Es desde tu visión de salud ambiental, ¿nos puedes explicar si los tirar al inodoro? No se pueden tirar. Los pañitos húmedos o cualquier cosa que diga que son flushable, que se pueden tirar al sanitario, no sirven para un sistema séptico o para un sistema de alcantarillado. La única cosa que se debe tirar al sanitario es papel higiénico, cualquier otra cosa que utilices cuando vas al baño, pero nada más se debe tirar al sanitario. Gracias por esa clarificación. Estoy segura que van a haber muchos dueños de hogares que van a estar no van a tener el gusto de encontrarse con que sus baños están taponados. La siguiente pregunta es, como hemos estado viendo un crecimiento en la cantidad de casos positivos, nuestros hospitales a nivel local están permitiendo a que los familiares vengan a visitar. No sé si es una pregunta que tengamos que reservar para los hospitales, pero la pregunta es, ¿por qué están dejando que los familiares entren? Pienso que es una pregunta para los hospitales. Yo sé que han habido ciertas conversaciones y parte de presión para los hospitales para que permitan las visitas. Da miedo estar en un hospital, da mucho más miedo estar solo en un hospital y da miedo estar afuera de un hospital sabiendo que tienes a alguien que quieres adentro del hospital. Es una situación muy alarmante. Hay que buscar un balance entre cómo mantener la infección controlada, cómo prevenir la COVID-19 y cómo también tener en cuenta el estrés que se crea al estar en un hospital o estar afuera, pero no voy a decir mucho porque pienso que es una pregunta directamente para los hospitales. Gracias por darnos una perspectiva en cuanto a esto. Lo siguiente, no estoy segura,
para cualquier persona que pueda responderle, ¿qué medidas de seguridad están efectuando en el transporte público? Cualquier persona de ustedes que quiera responder, pienso que también está relacionado con RAID, dependiendo de quién esté familiarizado cuáles son las medidas de seguridad. Esta persona parece que está interesada en tener una conversación completa, pero si alguien aquí se siente cómodo compartiendo lo que está asegurando el transporte público para... Esta es la doctora Hollander. Yo sé que ya hablamos con ellos. Limitar la cantidad de personas que se suben a los buses, la cantidad de personas que también pueden subir por la parte detrás de los autobuses, la parte de limpieza y desinfección ha aumentado. Pienso que también tenemos la parte de cobertura facial que los conductores están llevando, de lo que yo he podido ver. También tener mascarillas faciales para las personas que se suben al transporte público. No sé si algo ha cambiado en relación. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es relacionada con la experiencia en cuanto a las pruebas. Si la pueden responder de dos maneras. ¿Cuáles son los diferentes tipos de exámenes o pruebas? Yo sé que hay diferentes métodos, pero esta persona también quiere saber cuáles son esos exámenes, esas pruebas rápidas. ¿Qué pueden esperar las personas en relación al tiempo en nuestras zonas comunitarias móviles? Tal vez Charlie o la doctora Molander, desde su perspectiva clínica, ¿qué tipos de exámenes tenemos? Sí, está bien. Hay diferentes maneras de recolectar lo que llamamos specimens para la prueba de 19. El espécimen inicial que teníamos era nasofaríngeo. Era básicamente que estaban llegando hasta el cerebro. Era un copito de algodón que iba por la nariz y se iba hasta lo más profundo posible. Normalmente era para enfermedades respiratorias. Esa es siempre la mejor manera de obtener una buena prueba de una infección respiratoria. Eso es como el examen más común. Y entonces recientemente tenemos una prueba nasal, es simplemente con un algodoncito, un copito pequeñito, se toma la prueba de las fosas nasales. También existe la posibilidad de tener una muestra en la garganta para la COVID-19. Todas estas pruebas están aprobadas por el Departamento Federal de Salud de los Estados Unidos, el FDA, y todas proporcionan buenas pruebas. El asunto con las pruebas es que tiene que recolectarse de manera correcta. La persona que está recolectando la prueba debe seguir las instrucciones, deben guardar el espécimen correctamente y deben hacer el examen de la manera correcta. Todos estos pasos tienen un papel que jugar. Yo sé que recientemente han estado haciendo la prueba nasal. Dependiendo de qué instrumentos para las pruebas cada lugar pueda tener, no es que una manera de hacer la prueba sea mejor que la otra. Si se recolecta de la manera adecuada, con los pasos adecuados, antes de llegar al laboratorio para que se haga la prueba, debe estar bien. Gracias. Entonces, en relación al tiempo, Jennifer, Charlie, ¿puedes contarnos en nuestros lugares móviles, cuánto toma más o menos tener una prueba de estas, sabiendo que algunas de estas pruebas tienen que ver con la recolección de la muestra? Realmente ha estado sucediendo muy rápido. La semana pasada tuvimos como 150 personas que se hicieron la prueba, 230 personas, y era sin parar a través de todas estas líneas de personas. Yo diría que la persona que tal vez esperó más tiempo fue como 10 minutos. Se movía muy rápidamente, era un sistema muy eficiente. Lo hemos estado haciendo por semanas y semanas y semanas. Y en este momento es un proceso que corre muy fácilmente.
Y con la parte móviles, lo que hacemos es que a veces no se tienen que bajar de sus carros, sino que llegamos al carro de la persona y les hacemos el paso antes de que lleguen a la estación de la prueba. También hemos estado haciendo las pruebas nasales. A veces hay algunas personas que están preocupadas por qué tan incómoda puede ser la prueba, pero les hemos estado explicando lo que la doctora Mullerton estaba diciendo, que las pruebas son en las fosas nasales y eso es lo que hemos estado utilizando en las zonas comunitarias de prueba. Todas las personas que han estado preocupadas de la prueba se han sorprendido de ver que la prueba no es tan incómoda como pensaban, y las personas que administran los exámenes lo están haciendo cada semana y han sido maravillosas. Disculpe, entonces tenemos una pregunta final y de nuevo, doctora Mullender, se va a hacer para usted. Esta pregunta está basada en lo que estamos viendo en los datos. Lo que estamos viendo en los datos es quiénes están enfermando. Si hay algo más en lo que usted nos puede decir en relación a la propagación a nivel comunitario, ¿hay alguna población, aparte de aquellas personas que están en los centros de atención médica a largo plazo? En relación, tenemos datos a nivel nacional, estatal y local. La edad o el grupo, desde temprano sabíamos que aquellas personas que estaban en multitudes o personas que tenían complicaciones serias, pero cuando miramos la cantidad de casos, lo que estamos viendo es que la mayoría de los casos están pasando entre los 25 y los 49 años. Gente joven, adultos jóvenes, entonces personas, yo estoy dentro de ese grupo de edad de esas personas, entonces sienten que no es una amenaza seria para ellos, piensan que para aquellas personas que están en las líneas de frente, a las personas que son trabajadores esenciales, pienso que lo que he estado leyendo es que el mensaje está llegando a este grupo de personas. Sí, tú te puedes infectar y sí, tal vez no es una enfermedad letal para ti, pero aquellas personas con las que tengas contacto, ellos van a tener más riesgo debido a sus problemas de salud subyacentes o si tienen 65 años o son mayores de 65 años. Estamos tratando de trabajar en esto. Como mencioné anteriormente, hay una desproporción en el impacto en aquellas poblaciones de color. Y yo sé que he hablado sobre esto anteriormente. Eso tiene que ver con el asunto del racismo y el asunto de las desigualdades y las desigualdades a nivel de salud, a nivel social, y sabemos que tenemos desigualdades en todas las relaciones, todos los resultados relacionados con la salud, y en el caso de la COVID-19, obviamente no es la excepción. Esto muestra todas las deficiencias que tiene nuestra sociedad en relación básicamente a todo. Y entonces, ¿la otra pregunta? ¿Había algo más? Creo que Sí, mencionaste dónde estamos viendo los a la propagación comunitaria. Sí, antes estábamos pensando que habían casos relacionados con las personas que estaban viajando, alguien que estuvo en un crucero, o una persona que estuvo acampando en un área del mundo o del país donde había un gran número de casos, pero empezamos a ver casos que aparecían simplemente en personas que salían de nuestra comunidad y no se podía saber específicamente cuál fue el encuentro que hizo que se infectaran. Entonces hemos visto la propagación en mucho tiempo, y a medida que las cosas van reabriendo, a medida que la gente regresa a su trabajo o si van a restaurantes o si van a donde sea, ahora que pueden salir de sus casas, nada ha cambiado. La COVID todavía está aquí. Nada ha cambiado en relación con esta enfermedad, pero ha cambiado el acceso a equipo de protección personal, a los materiales para las pruebas, pero la COVID no se ha ido, el virus no se ha ido. Entonces es importante que las personas piensen y sepan que solo porque puedes salir de tu casa e ir a lugares no quiere decir que en esos lugares vayas a estar seguro, y por eso
Es importante lavarte las manos, guardar el distanciamiento social entonces, y protegerte otra vez, la cara. Las tres W's. Yo sé. Sé que ya son más de las dos. Y solo para asegurarse que, como tu comentario de cierre, para dar la última palabra y abordar el valor de las pruebas. Entonces hay preguntas de por qué y cómo es que los sitios de comunitarios de pruebas es que ayuda a controlar todo esto. Sí, sí, claro. Ahora que sabemos que las personas no pueden tener síntomas o muy leves y ni siquiera los puedan reconocer y que estén propagando la infección, ahí es donde hacerse la prueba es muy importante. Cuando la gente tiene síntomas y dijimos, aíslense, no vayan a ningún lado, pero si no tienen síntomas y no saben si lo tienen y están saliendo afuera y teniendo actividades, ahí es donde uno puede estar propagando la enfermedad. Y ahora tenemos la capacidad de los exámenes, de las pruebas, por eso es que el examen ha cambiado, si tienen estos criterios, por favor, vengan a hacerse la prueba. Entre más sepamos quiénes tienen el virus, podemos asegurarnos de que se alejen de la gente y poder identificar los contactos cercanos y así parar el esparcimiento. Muchas gracias. Amparo, las últimas palabras. Sí, diría que todos tenemos que escoger de ayudar a la salud pública para poder luchar contra esta enfermedad y frenar la propagación. Nos va a ayudar nuestras familias, nuestras comunidades, para poder estar más seguros y a salvo. Gracias, Jennifer. Sí, me gustaría decir que estoy muy feliz de que la gente ya tiene más educación en cuanto a la COVID-19 y asegurarse de estar practicando las 3 W. Si hay algo que yo pueda hacer como trabajadora de la comunidad, pues déjenme saber y yo puedo ayudar. Gracias. Gracias. Charlie. Sí, solo quiero decir gracias por haberme invitado y por animar a los ciudadanos a que estén al tanto de la información que es vital acerca de su hogar y el poder ayudar de cualquier manera en los sitios comunitarios. Respaldamos eso. Por favor, hagan las 3 W, lávense las manos, mantengan la distancia y pónganse su cubrebocas. Y bueno, para terminar, Jessica, sí, mi parte es de que yo me uso mi cubrebocas para protegerte a ti y tú usas tu cubrebocas o tu cubierta de la cara, tu careta, para poder ayudarme a mí. Entonces, todos podemos ayudar para poder frenar el esparcimiento de la COVID-19. Claro que sí, pulgar hacia arriba, nos gusta. Y gracias por recordarnos que esto es un esfuerzo comunitario y colectivo. Entonces, hay que mantenernos como Funcom. Podemos hacerlo para aquellos que han estado participando en esta conversación. Les damos las gracias y les recordamos que sí, sigan las 3 W's. Y también esta conversación ha tenido interpretación simultánea en inglés y en español. Y estos estarán disponibles en las páginas de Facebook de @BCHHS y cualquier recurso acerca de la COVID o de cualquier recurso del condado, por favor visítenos en buncombecounty.org y hasta ojalá se mantengan a salvo y muchísimas gracias a todos.